patria. Y todo material reciclado, ¿no? Sí, recicla. Sí, sí, estos son trozos de tela reciclado. Que, mira, esto de aquí era de una sábana. La idea es, tú haces así y pasas el hilo por aquí, el imperdible, ¿vale? Vale. Se levanta. Bueno, a ver, abrimos otro que por aquí, espérate. La idea es... De que no se, claro que también he cambiado el hilo, pero bueno, no tienen por nada. ¿Por qué no cogerse, no? Es que estas son para... Esta tienen que hacerse con máquina. ¿Esto es para tu máquina? Ahora sí. Y cuando lo tienes aquí... Vale, ya, ahora ya lo cogí. Sí, ahora lo marcho, sí. Perfecto. Toma, lo haces tú. Bueno, reciclar ropa. De las máquinas, digo, ¿no? Sí, por eso es interesante lo que se hace acá, reciclar tela, volverla a utilizar. Sí. Darles como otra vida a las telas. Ah. Se ponen el pelo. Ah, sí. Es para eso. Está chulo, sí. Sí, yo le digo cintillo. Es, bueno, se llama... ¿Cómo le... Acá le dicen yo, sí, ¿no? Diademas, ¿no? Diademas. Ahora viene la parte del doblez y ahí y uno la cose. Y después va a quedar esta figura. Bueno, no para toda la vida, pero eso se procuraba, ¿no? Bueno, como debería ser, por la economía circular, las cosas deberían durar más y no... Exacto. No sé, desechables, sí, como hoy en día mucho... Estoy haciendo portabocadillo. Estos son, sí, me dijo un momento. Sí, lo comenta la Ana, ¿no? Sí. Entonces, estamos cortando primero la tela de algodón, que tiene que ser tela de algodón, y un plástico que es comestible, que tiene un lado, es este. Y entonces así evitamos el residuo plástico y evitamos también el residuo del metal que utilizan las personas para uno. Y es lavable, se le pasa un paño y ya está. Es que han dejado pues personas que trabajan con telas y que son también, ellas son artesanas y esto. Y aquí están las bolsas, no sé si te comentó Ana, que son de manteles y de restos de camisas. Y estamos haciendo las bolsas y estamos haciendo los baberos para los niños, también mezclando trozos de telas. Tela está haciendo también una bolsa para la compra o para ir de paseo, que la hace ella misma. Y va bien. Los muestrarios son estos. Entonces nosotros aprovechamos estos trozos de telas, quitamos aquí y salen esos cuadraditos. ¿Vale? Y bueno, tenemos trozos de telas diferentes. El tiempo que tardamos no sería nada rentable porque no, para nada. Pero no es a que, a ver, el motivo de reunirnos aquí no es hacer una cosa rentable, sino es a transmitir nuestro conocimiento de unas a otras, aprovechar cosas y pasar un rato juntas. O sea, ¿no tiene ninguna finalidad comercial? No. Yo les decía que primero